Chus, no paráis. Parar nada. Aquí los acordeones de Vioria... El acordeón parece que tiene ruedas en vez de tener fuelle. ¿Quién gobierna el grupo? Bueno, la presidenta es Clary, ¿eh? Y después a mí tocó el papel del malo de la película, el director. ¿Malo por qué? ¿No tiene nada que ver? Bueno, hombre, porque como soy el que... ¿Tiene que ser malo, no? Soy el que dice cómo tienen que hacer las cosas y cómo esto está bien, esto está mal, pues... Yo soy un poquitín el papel ahí, una poquitín. Vara, pasamos. No, se puede pegar. Claro, y una broma, ¿eh? Una vara para... Venga, chicos, vamos. Claro, y lo mío de aquella vez que vinimos a Bebos quedó una. ¿Qué? A ver, ven para acá. Hay que tocar no, una. No. Hay que tocar difícil. Una. Nada, tú ahora coloques la manina así aquí, como que tienes aquí un huevo cocido. ¿Eh? Sí, coloques así. ¿Eh? Aquí metes la manina. Vamos a partir de aquí del do. Parece que estoy en rehabilitación. ¡Hala! ¡Ahora venga! Ahí. Muy no, bien. Pero. A ver, tocar un poquitín ahí, a ver. A ver, ¿tocáis algo por ahí? Marca, por favor. ¿Una cortina? Una cortina, algo así. Con arreglos, voy a hacer los arreglos. Chanelu, venga, tocáis una de aquí del pueblo. Chanelu. A ver, tú ponte aquí. ¿Fue lo tuyo siempre, Clary? Sí. ¿Desde pequeña? Ya empecé de pequeña y ahí empezamos, en la Redondina. ¿En el Chigre? En el Barín, sí, Casa Pili, la Redondina, a tocar allí, había con mis duques, a tocar un poco y así empecé, poco a poco, luego nada. ¿Con quién aprendiste, Clary? Pues mira, yo empecé aquí en la Viana con una que llamaba Enterucci, que daba así un poco solfeo. Luego ya empecé con Miguel Ángel Bardio, que ya falleció. Y nada, ahí fuimos a Oviedo a clase, y fuimos a examinarnos a Barcelona. Y todo eso, luego anduve tocando por ahí, por bodes, banquetes, ¿con quién tocabas en las bodes y en las fiestas, en los banquetes? ¿Con quién ibas? ¿Sola? Cuando empecé con Lozano, un chaval que, bueno, está ahora ya un poquitín fastidiado, pero tocaba la batería, íbamos en la batería, yo el acordeón, ahí andábamos por Cañal, por Casa Delfina, por Collanzo, por sitios así variados. Entonces, bueno, empecé así, luego compré un acordeón con caja de ritmos, porque él, bueno, a veces venía, a veces a lo mejor, bueno, oye, también trabajaba, no podía y tal. Entonces, bueno, para si tenía que ir yo sola en alguna ocasión, pues compré y entonces iba yo sola. ¿Por qué lo dejaste? Bueno, mira, luego ampliamos ahí en la Redondina, en vez de bar ya fue más bien restaurante. Hacimos bodes, uno y otro, tenía que trabajar allí, porque mi madre decía, no, marchar a tocar nada, aquí atender las comidas que había ahí y eso. Entonces dejélo un poco por eso. Pero bueno, luego retomé otra vez con los acordeones y aquí estamos hasta, bueno, no se sabe hasta cuándo durará esto. Yo siempre me acuerdo de ir a tocar para la parte esta de León, que claro, llamábame a tocar y tal, y llegaba yo sola y empezaba a decirme, pero vas a tocar tú y hacer todo el baile de dos días tú sola. Y yo, sí, y como que dudaban, y madre mía, ¿esta qué va a hacer aquí? Y luego al final, pues bueno, a ver, la gente encantado, porque claro, toques y la gente puede bailar cualquier tipo de música, paso doble, vals, cumbia, de todo.